Este ha sido mi primer trimestre como consejero delegado de Banco Sabadell y mi valoración es muy positiva. En primer lugar, por la gente. Tenemos las capacidades y la voluntad de hacer, y esto ha permitido implantar una nueva estructura organizativa de manera rápida y sin afectar a la actividad. Ahora estamos en mejores condiciones de aportar soluciones más enfocadas en productos y en las relaciones con nuestros clientes. El plan estratégico que presentaremos el 28 de mayo está alineado, como no puede ser de otra manera, con la nueva organización, con también más responsabilidad de las unidades de negocio en los resultados y en la gestión eficiente del capital. El trimestre ha sido bueno. El crédito ha crecido en todos los negocios y geografías. Como ejemplo, y hay otros, en hipotecas hemos marcado el mejor mes de marzo de la historia del banco. Parece que lo más duro del COVID puede haber pasado. En marzo hemos ejecutado el plan de eficiencia en España que permitirá un importante ahorro de costes a partir del segundo trimestre. Por último, quiero destacar que TSB, nuestra filial británica, ha vuelto a la senda de los beneficios, contribuyendo a los resultados del grupo. El beneficio neto del grupo ha alcanzado los 73 millones de euros en el primer trimestre. A partir del segundo, deberíamos tener vientos de cola con menores costes y mayores ingresos por los crecimientos de la actividad ya observados en el primer trimestre. En definitiva, estoy muy satisfecho de cómo hemos empezado el año y soy muy optimista sobre el futuro que tenemos por delante y por ello os doy las gracias.